Bueno, hoy 7 de julio cumple Laurita y mira cómo se está pasando. 6 años. ¿Cuánto? No, 6. Que se lo están pasando los dos, Pipa. Hemos dejado a papá en el trabajo, los peces en la escuela infantil. Y un segundo. Bueno, y el resto en casa. Y ahora me les voy a meter ahí en la tienda de juguetes porque para que Laura elija algo. Mateo ya ha dicho que ya de paso él también quiere un cubo de Rubik. Y Laurita me parece que ha pedido unos Power Rangers y no sé qué historia de una moto. Escucha, los Power Rangers no. Ah, yo no quiero Rubik, yo no les quiero. Un cubo de Rubik. A lo que quiero es otra cosa. Pero me conformo con lo que hay. ¿Qué otra cosa? Pues, por ejemplo... Va cambiando cada 5 minutos. Por ejemplo, uno... ¿Un qué? Por ejemplo, con lo que haya... Un segundo, voy a dar la vuelta. ¿Un gatito? Sí, hay un gatito. Uno, o sea, hay un peluche que me guste mucho para mi cama. No sé. Bueno, venga, vamos a ver qué hay. Bueno. No. Yo quiero. Anda, otro. Yo esto. Claro, porque hoy es tu cumple, ¿no? Mateo. Madre mía, pues como lo mínimo. ¿Lo querías esto? Mario Kart. Vale. Y encima vienen estos. Claro, dice el otro, vale, esto claro, sí, bien. ¿No? Está genial. Vale. ¿Cuál te vas a pedir? Pues uno que tenga moto. Pero bueno, Laura, que no es su cumpleaños. Pues, eso no es mucho. Eso no es mucho. Este. Regalo de consolación muy grande, ¿no? Bueno, no es tanto. Tranquilo. Déjalo en su sitio, venga. ¿Por qué? Hombre, que no es tu cumple. ¿Qué quieres tú? Venga, déjalo ahí. Por fin. Déjalo. Vamos. Y Laura, tú no la animes a decirle que puede coger lo que quiera, ¿por qué no? Es que yo no sabía que no podía más de esto. ¡Por fin! Bueno, que no. Déjalo en su sitio que te voy a coger el cubo de Rubik. ¡No! Muy bien, Mateo, muy bien. Sería este, puro este. ¿Eso es lo que quieres de regalo de cumple? Bueno, y otra cosita. Esto es un genial. Mira, Laura, ¿de qué es esto? ¿Esto para qué sirve? ¿Eso? Ah, son pulseras. Bueno, pues no las quiero. A ver, esto. Bueno, esto no me lo quiero. A ver, esto. Este tampoco lo quiero. Yo quiero un cubo de Rubik. A ver, si son de estas cosas, pues vale. Si es de estas cosas, vale. ¿Quieres una Barbie? Bueno. ¿Cuál? Si veo otra que es muy buena que esta, pues me la cojo. A ver, esta sí se tiene. Tiene dos cosas, pero esa también. ¿Funciona así? Se llama Emily esa. Ah. Laura. ¿Qué es? No, lo que vendo. Hotelete. Es que no sé cuál me digo. Laura, bueno, ya los tengo. ¿Fueron dos? A ver, ¿cuáles? ¿Se ponen dos? Depende, enséñame cuáles y te digo si sí o sí. ¿Y se puede? ¿De estos? ¿De ¿qué cosa? ¿Es eso? A ver, yo. Pues no, ni lo sabes. La patulla. Es para dibujar, creo. Sí, es para dibujar. No, es para pintar, perdón. Pero para pintar tenemos muchas cosas en casa, Laura. Bueno, pues entonces esto, ¿no?
A ver, espérate. A ver esto. ¿Qué es? ¿Quieres una patrulla? ¿Quieres una mochila de patrulla, Laura? ¿Quieres, pintar, ¿quieres ropa, Laura? Laura, ¿eh? Mira. Que si quieres que compremos ropa, Laura, en vez de juguetes. Mira. Juguetes. ¿Juguetes? Sí, sí. Voy a dejar esto donde estaba. A ver, a ver. Yo creo que ya lo veo. Mamá. Venga, vamos. Mamá. A ver. ¿Se ponen estas dos? ¿Cuánto cuestan? A ti todo lo que te gusta, todo lo de maquillaje, las pulseras. Pues claro, mamá. Ah, pues claro. ¿Cuánto vale? Dímelo. No puedo comprar uno. Sí puedo. Es que lo que no sé yo muy bien si quiero que compres eso. Quiero que te cojas una muñeca, Laura. Es que a mí no me gustan tanto las muñecas. Si no sabes que no puedo comprar, pues... Mamadita, que por favor. Esta se ponen estas dos. Di. Eso no, Laura. No. No, porque yo no quiero que te pintes la cara. Que luego, cariño, no es por nada, cielo, pero esto luego hay gente que me ha dicho que es malo para la piel de los niños. ¿Este vuelo que es un collar? Si quieres, te llevo a otro sitio ahora y miras collares y pulseras y cosas así, ¿vale? No, no. A otro sitio no. A ver, mamá. Dile que le callas. Está, te aburres, ¿no? Es que no se quema, tío. Entre que ella no tiene muy claro qué quiere y que yo encima cuando elige algo le digo que no, aquí no vamos a tirar hasta la mañana. ¿Esto se puede? ¿Qué es eso? ¿Un disfraz de Barbie? Madre mía. Mira. Pues no sé, Laura. ¿Eso quieres? No sé, no sé. Venga, léelo. ¿Cuánto vale? Ahí no pone cuánto vale. Ahí pone la talla, de 4 a 6. No, eso no tiene slime. Esos son como cachorros sorpresa. Ah, cachorros sorpresa. Sí, mascota sorpresa. No, ¿has visto? Sí. Ah, pues aquí y al final, no. De la Magot 60, mira. Es el 20-00888. Sí. Si se ponen los collares. Ahora miramos algo para ti, Mateo. Si se ponen los collares, estos dos collares. A ver. A ver, este no, lo voy a dejar. ¿Se ponen los collares? ¿No prefieres un collar y una pulsera? Sí, un collar. Esos son iguales. ¿Son iguales? Sí. Pero es que yo quiero los collares. Que me gustan. Se ponen. Y una pulsera. No, mejor es de estas, no. Quiero el brazo. ¡Qué bien le dije que me compré! Me están liando, ¿eh? Mira. Ya lleva el Tamagotchi. Luego me han metido en el Belros a cogerles una cosa, mira, que se compró, mira, otro día a Víctor, que llevan todos los días con eso aquí. Y me falta un collar. Y luego hemos entrado en Clairis, la tienda esta de Avalorios, pero sinceramente con lo que costaba un collar que no tiene, vamos, que se va a poner marrón, negro o no sé de qué color en dos días, pues me la voy a llevar a Tous, que hay cadenitas súper bien de precio. Porque, bueno, súper baratas iba a decir, y es que sí. Porque yo no sé ahora, a ver ahora lo que ha subido el precio, pero recuerdo que había cadenas de 20 euros y eso no le hace daño al cuello ni la da alergia como lo otro. Es que, claro, entras y te dicen, te regalamos 3 productos por cada 3 que te compres. Claro, si la cadenita es mala de narices y cuesta 10 euros una cadena, pues normal, se compra 3, 30 euros por una cosa que es que no lo veo yo. Pues nada, a ver qué encuentro ahora en Tous. Algo económico, porque está en 3 días te encuentras igual el collar por ahí tirado. Mira, mira qué bonito. Mira qué bonito, Laura.
como mamá, ¿verdad? Rosa también. ¿Rosa también? De rosa también. ¿De qué? De color rosa también. ¿Del mismo color que la caja? Sí. Vale. Pues nada, ella tan feliz. Yo es que prefiero gastarme un poco más en un colgante que lo lleve todos los días y que no la haga pues como el otro, que la da hasta alergia y se la pone el cuello. Y mira qué mono es. Mira qué guapa va ella y qué contenta con su bolsa rosa. A ver, Laura. Estarás contenta, ¿eh? Vaya pedazo de día de cumple. Y todavía nos falta la tarta. La tarta que va a ser a pachas con Hugo, porque el otro día no pudimos. Nos fuimos al preestreno y no pudimos cantarle. Bueno, cantarle sí, pero no tomó tarta. Y bueno, no pasa nada, compartís la tarta, ¿verdad? Sí. Como uno el 4 y el otro el 7. Bueno, ¿de qué? ¿Cuál es el dibujo de la tarta? Bueno, creo que no tiene dibujo, pero es de chocolate. Vale. Que te gusta, ¿vale? Bueno, me voy ahora a llevarle a Chuchi unos manolitos que me ha pedido para llevarlos al trabajo. Ven aquí, Mateo, por este el otro lado. Y nos vamos para casa, se curro un poquito. Bueno, que escucha. Que así no la operación bikini no llegó, ¿eh? ¿Tú has visto lo bien que te cuida lo que te traigo? Sí, están hechos con chía y con quinoa. Sí, ¿no? Muy sí, bien. Sí. Fantástico, sí. Entonces. Pues nada. Te quejarás, ¿eh? No me quejo nada, vamos. Servicio a domicilio. Los prefiero así, como están hechos, que con chía. Cógemelo con cariño. Está muy buena la chía, pero el manolito con chocolate. Adiós. Iba a haber venido luego, pero otra vez me he venido al horno de San Lorenzo. ¿Por qué? A por una tarta que van a compartir Hugo y Laurita. ¿Sabes por qué? Porque el otro ayer, que era el cumple de Hugo, pues no pudimos comer la tarta. Así que ahora, exactamente. Entonces, así que, pues hoy vamos a compartir, yo voy a compartir la tarta con Hugo. Eso es. Vas a coger una de chocolate y trufa que están buenísimas. Y nos vamos para casa, porque es que al final iba a terminar luego, pero cualquiera la convence aquí a la nana, que ha dicho luego no, y también tiene razón, luego seguro que se me complica. Bueno, a ver. ¿Aquí? Ya, ¿dónde más que le Mateo? Ese la quiero. Verdad que ahora mismo me están entrando unas ganas de cogerme una. ¿Aquí? Ahora se lo ponen, ¿eh? Vale, gracias. A vosotros la empanada nos gusta, ¿no? Porque si no, yo cogía una empanada ahora mismo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Aquí hay otro. Me han dicho Laura y Hugo, ¿no? Mamá, 5 chefs. Vamos, Mateo. Súbetelo. Mami, ven, Mateo, vamos. No, Laura, quieta. Perdón, es que no tenemos así una cosa. Mira, mamá, mira, hacemos esto, hacemos así y luego lo bajamos. No lo puedo evitar. Me he vuelto a subir otra vez a cargar una media de atún, empanada de atún. Está buenísima. Bien, Laura y Hugo, muchísimas gracias. Ya la media de atún. A ver. A ver, cierra si quieres, Laura. Vale, sí. Con cuidado. Muy bien. Pues ya está. Gracias. Muchas gracias. Luego se despierta, tiene que jugar. Me acabamos de llegar a casa, que estoy aquí con un jaleo de papeles que estoy currando. Y a ver, cuéntame. Y ahorita ya lo ha estrenado. A ver. A ver. Primero se queda durmiendo. ¿Sí? Luego se despierta y tienes que jugar con él. Anda. A un juego. Y luego se vuelve a dormir. ¿Quién te ha enseñado? Pues es que Víctor, que tengo una cosa que había aquí, un papelito. Yo sé cómo funciona. Un papelito que había aquí. Mi amiga Alicia lo tiene. Un papelito que había aquí. Entonces. Te tienes que cuidar, ¿eh? No le vayas a tener sin comer o sin dormir o no le dejes sin jugar. Entonces, luego, teníamos que jugar con él porque tenía aquí un guardadito. Y luego se volvió a dormir. Ah, bueno, pues nada, pues si está durmiendo, déjale que descanse. ¿Vale? Vale. Hasta aquí con Laurita y os voy a enseñar cómo preparo una caja con un chaleco para que veáis lo bien que lo preparamos entre las dos. Sí. Mirad.
Bueno, pues lo primero que hacemos es decorarlo un poquito. Cogemos el chaleco y le ponemos un poquito de papel de seda para que esté más mono dentro de la caja. Uy, perdona, Laura, que te da un golpe. Lo metemos en la cajita y le echamos dentro de la cajita, espera un momento que voy a tapar un poco esto para que no se vea la dirección, unos palotes y una chuche. Y luego, pues, cerramos. Ahí va. A ver, a ver. A ver, un momento. Ya voy. Me canso. ¿Qué pasó? Me canso. ¿Te cansas? Bueno, no tanto. Bueno, a ver, Laura, cuando no quieras seguir, apoyamos el movimiento, ¿eh? Mami, bueno, ya lo he puesto así, ahora sí. Vale, ahora cerramos por aquí. Y otra por el otro lado. A ver, la idea es que yo quiero tener cajas personalizadas, pero todavía no, porque hay que pedir 500. Y todavía no sé exactamente la medida de lo nuevo que voy a tener. Entonces, pues todavía no he pedido cajas personalizadas. Y ahora, con la ayuda de mi inestimable hija Laurita... Trae que te cojo yo el móvil y ahora te grabo, porque ahora le toca a Laurita. Vale. ¿Ahora qué hacemos, Laura? Pues vamos a pegar una pegatina. Ahora ponemos una pegatina de agradecimiento. Vale. ¿Dónde? El medio. Eso es. ¿Y ahora qué más hacemos? Ahora... no me acuerdo. Cogemos una... ¿Dónde metemos bolsa? La caja, eso es. Pues vamos allá. Ya tenemos la bolsa, no sé lo que abramos. Vale, pues ahora metemos la caja dentro de la bolsa para que esté más protegida. Ahora me toca grabar. ¿Ya? Sí. Mira el cuadradito. ¡Qué bien me metes! Luego me toca a mí. Y ahora Laura cierra la bolsa y pone la pegatina de lío. Entonces, ahora a Laurita le gusta mucho esta parte. ¿Qué tal te lo estás pasando, Laura, por tu cumple? Bien. Me ha encantado que me han regalado. Uy, que has tenido mucha suerte, ¿eh? Las cosas como son, vaya. Vaya suerte. Venga, chuqueta. Venga, Laura, vamos allá. Mira, y qué ya bien. Está. Y ahora tenemos que poner la pegatina, ¿vale? Eso, ahora la pegatina, vale, de la dirección. Y ya hemos terminado, ¿vale? Eso es. Se nos queda esto. Eso. Para que sepa de quién es. Bueno, que pone el nombre. Pues ya está. Ahí, no voy a enseñar. Y así tenemos el paquete preparado y ahora pues ya está, nos ponemos con el siguiente. Bueno, chicos, vamos a ver. Os hemos puesto una velita nada más, porque claro, no podemos... Se partió. ¡Marco, no vale eso! Escucha, Marco, que no, no vale eso. La vais a soplar tú y... ¿Y Hugo? ¿Quieres que luego en tu cumpleaños soplamos la suya? Si nos deja. Si, no. Si nos deja, Marco. No, no, vamos a ver. No, vos, me caigas, mi vela. Vamos a ver. Ah, oh, pues sí, vamos a soplarla. Dice que va a soplar en su vela. A ver, que no es tu vela esta, cariño, que no es tu vela. No, esta ahora, vela la tienes que ahora soplar. Lo puedes soplar tú, Marco. Esta vela la tienes que soplar. Hugo y Laura, por favor. Vamos a poner una vela porque si no tenemos que poner 11 y 6 por aquí. 17. Tendríamos que poner 17, muy bien. Quieta, Martina. No, Marco, por favor, cariño, ver, pórtate, Marco, bien. No puedes soplarla. Como si te ocurre. No, 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 ¡Cumpleaños No, Marco, no, no, no. Bueno,
vamos a ver. Madre mía. Vamos a contar hasta tres y la soplamos. Me quedo sin gas. Momento, que se acaba la vela. Momento, vamos a contar hasta tres y sopláis todos. Venga. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Felicidades, chicos! Venga, vamos a por platos y la repartimos. ¡A mí!